noches, queridos televidentes de la región Caribe de Colombia y del mundo, que en este instante nos estaban esperando con ansias, porque sé que me esperan con ansia todos los jueves en este horario de 9:30 a 10:00 de la noche. Nuestro tema de hoy les va a encantar. Ya tengo, este va a ser el segundo programa este año donde vengo tratando el tema sobre las elecciones. Este es un año completamente electoral. La gente no habla sino de las elecciones que ya están muy próximas, las del 30 de octubre. Y mire, hoy vamos a tocar tres puntos claves. Estamos en el momento de inscripción, estamos en lo de la consulta electoral y por último el tema que no le gusta a muchos colombianos, como es el tema de jurados. No sé por qué no les gustan a los colombianos, a los que son elegidos, a los que fueron sorteados, por qué no les gusta ser jurados de votación. Yo sé que hay muchos inconvenientes, muchas cosas, pero hay que cuidar los designios de nuestro país. Tenemos que vigilar para legalizar la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Creo que es la única forma que tiene la Registraduría, pues, para salvar, para curarse de cualquier anomalía. Es un año completamente electoral. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos quiero invitar a todos mis queridos televidentes a que nos marquen al 360-7200 o al 018-012-9990. Esta última línea es completamente gratuita. Nos pueden llamar de cualquier parte, de cualquier ciudad del país. Ya regresamos. Tienen una cita conmigo. Estaré conversando con los mejores personajes de la región Caribe y de Colombia sobre temas del acontecer diario de la sociedad. El Caribe con Rita Incurramba, todos los jueves a partir de las 9:30 de la noche por Telecaribe, más nuestra. Tienen una cita conmigo. Estaré conversando con los mejores personajes de la región Caribe y de Colombia sobre temas del acontecer diario de la sociedad. El Caribe con Rita Incurramba, todos los jueves a partir de las 9:30 de la noche por Telecaribe, más nuestra. La Registraduría Nacional del Estado Civil definitivamente ya está preparada para afrontar los retos de las próximas elecciones del 30 de octubre del 2011. Estamos exactamente a poquito tiempo ya, unos pocos días, yo no quiero sacar la cuenta, estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, a 5 meses, oigan, exactamente. Entonces, pero el tema de actualidad, vamos arrancando de acuerdo a los meses, ¿no? Ahora estamos en plenas inscripciones, las consultas que finalizan el 29 de mayo y el tema de jurados.
Nuestro invitado hoy, como siempre, que es un personaje que ya ustedes conocen, que se ha familiarizado con ustedes, porque no es la primera vez que asiste en vivo y en directo, que saca su tiempo para aclararle todas las dudas a todos los televidentes de la región Caribe y de Colombia. Y quiero aclararles algo. Las preguntas que le voy a realizar al doctor Orlando Caballero Díaz, delegado del Registrador Nacional del Estado Civil, las pueden consultar en la página web. Ahí están las respuestas. De pronto no nos alcanza el tiempo, y si algunos tienen alguna inquietud, con mucho gusto ingresen a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que más adelante el doctor Orlando se la va a recordar. Doctor Orlando Caballero Díaz, delegado del Registrador Nacional por el Departamento del Atlántico, bienvenido de nuevo al Caribe con Rita Incurramba. De verdad que qué rico tenerlo usted ya aquí, ¿no? Ya yo me siento feliz cuando usted está ahí. Una persona competente, idónea, por cierto, como dicen todos mis fans, muy simpático. Ahí lo tienen, inteligente, talentoso y simpático. Eso es lo que necesitamos para que le aclaren las dudas a todos nuestros queridos televidentes referente al tema. Buenas noches, doctor. Gracias por tu generosidad de tenerme otra vez en tu casa. Este es mi programa y estoy aquí para con placer y para trabajar en beneficio de todos los atlanticenses y de la costa Caribe, resolver todas las inquietudes que haya con respecto al tema electoral, un tema apasionante que nos ocupa en esta noche. Y son tres temas claves los que vamos a tratar hoy, doctor: inscripción, consulta y el tema de jurados. Vamos a iniciar con la primera, vamos a iniciar con inscripción. ¿Qué es eso de inscripción, doctor? Bueno, la inscripción es un proceso mediante el cual las personas tienen la oportunidad de acceder a un puesto de votación, el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. La registraduría, en representación del Estado colombiano, ofrece la oportunidad para que las personas escriban su cédula previo a un proceso electoral y tengan la oportunidad de ir caminando de una manera muy fácil a ejercer su voto de manera libre. Antes de pasar al aire la llamada de nuestro querido televidente, a quien le agradezco desde ya, están muy inquietos los colombianos, es un tema que le interesa a todos los colombianos. ¿Quiénes pueden inscribir su cédula, doctor? Pueden inscribir su cédula a todas aquellas personas que tengan la necesidad de hacerlo, porque hayan cambiado de ciudad, porque hayan cambiado de departamento o de municipio y que quieren ejercer su derecho al voto de manera tranquila en el lugar más cercano al nuevo lugar de residencia. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llaman? ¿Quién nos llama? ¿Aló? Se cayó la llamada. Oiga, doctor, hay que dejarle claro a por qué, le pregunto yo a usted, hay que dejarle claro a todos los televidentes de la región Caribe y de Colombia, ante la teleaudiencia que nosotros tenemos, que las inscripciones son para el 30 de octubre. Y no para las consultas del 29 de mayo. ¿Por qué? Bueno, es bien importante. ¿Por qué hay que dejarle claro esto? Indudablemente que es de sustancial importancia que los ciudadanos tengan conocimiento que el Estado ha convocado una elección de autoridades locales para el próximo 30 de octubre. Vamos a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles de las comunas. Y las personas tienen la oportunidad de inscribirla. Su documento de identidad pueden escribirlo hasta el 22 de mayo, el domingo es el cierre a las 6 de la tarde, es para esa elección. También se ha convocado en algunos departamentos del país la oportunidad de que los partidos hagan sus consultas internas de cara a esas elecciones del 30 de octubre próximo. ¿Qué es lo que pasa con las consultas el 29 de mayo, doctor? ¿22 o 29? ¿Cómo es? No, la consulta de los partidos y sí, movimientos políticos ha sido convocada para el próximo 29 de mayo. Okay. Una cosa es la inscripción y otra cosa es la consulta. El 29 de mayo las personas podrán concurrir a las urnas por sus partidos y movimientos políticos para elegir sus candidatos y decidir asuntos de trascendencia nacional, local o regional. El 30 de octubre tenemos unas elecciones y para poder participar de ellas se está construyendo un censo electoral y para ello tienen acceso a este las personas que inscriban su documento de identidad en el puesto de votación que les quede más cercanos hasta el 22 de mayo, el próximo domingo a las 6 de la tarde. Doctor, me dice que las inscripciones son hasta el 22 de mayo, pero usted sabe que los colombianos dejamos todo para última hora.
ahora están acudiendo a todos los sitios donde deben inscribir su cédula y como que hay mucha gente, y ahorita entrando al canal un funcionario o un televidente, mire, un televidente, un funcionario, empresario de todo el mundo, no han hecho sino preguntarme que qué está pasando, que hasta qué hora están abiertas las oficinas para atender a la gente hasta el 22 de mayo, para las inscripciones que vencen del 22 de mayo. Nosotros institucionalmente y a través de nuestro líder, el doctor Carlos Ariel Sánchez, a nivel nacional estamos convencidos que nuestra función es la de facilitar a todos los electores la posibilidad de ejercer un voto de manera transparente, de manera libre, de manera espontánea. Por ello, se han abierto unas inscripciones que van en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en jornada continua, que empezó a regir a partir del pasado lunes 16 y va hasta el próximo domingo 22 hasta las 6 de la tarde. Todas las personas pueden concurrir con la seguridad que habrá un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil presto a inscribir su cédula de ciudadano. 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es correcto. Entonces los horarios extendidos que existen en algunas delegaciones, ¿para qué? ¿En qué consiste? ¿Para qué consiste? Bueno, ¿por qué están horario, trabajando hasta las 9? Habitualmente nuestro horario va de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El señor registrador nacional ha tenido a bien para facilitar la oportunidad de todas las personas a nivel nacional para que escriban su cédula en un horario extendido que va hasta las 10 de la noche inclusive. ¿Dónde deben los colombianos inscribir sus cédulas en todo el país? La democracia es un ejercicio importante, todos los colombianos debemos tener la firme convicción que es el sistema más importante que nos permite elegir a nuestros gobernantes. Por ello, debemos inscribir nuestra cédula de ciudadanía en el lugar más cercano. Es un mecanismo que tenemos para elegir a una persona de manera transparente, de manera libre, y por eso no debemos ser coaccionados o coercitados a que nuestra voluntad sea vulnerable. Por eso el Estado permite que usted, ciudadano, se inscriba en el puesto de votación más cercano y allí sea donde ejerza su derecho al voto. Consultas, doctor. ¿Qué son las consultas de partidos y movimientos políticos? Las consultas de los partidos es un mecanismo de participación ciudadana que le permite a las organizaciones políticas a abordar procesos internos democráticos para elegir sus candidatos, para elegir decisiones o directivas de sus partidos. Ello les permite, por ejemplo, que para el 29 de mayo del presente año puedan elegir sus candidatos de cara a las elecciones del mes de octubre. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Carolina. Hola, Rita. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame, ¿tienes alguna inquietud? Sí, Rita, quiero preguntar que en qué lugar de la ciudad de Barranquilla puedo ir a votar, pero primero tengo que inscribir mi cédula. Entonces, ¿dónde lo puedo hacer? ¿Dónde? Bueno, todo depende. Gracias, Carolina. Buenas noches. Gracias, Carolina. Todo depende del lugar donde usted resida. Seguramente en el lugar que usted reside habrá un puesto de votación, uno o más, muy cercanos, para facilitarle a usted la posibilidad de que se desplace sin ningún tipo de coacción, de algún mecanismo que le haya permitido, que le permita a un político, a alguna persona coaccionar su voluntad libre. Usted podrá ir voluntariamente caminando al puesto más cercano, allí inscribe su cédula de ciudadanía y será allí donde usted pueda el 30 de octubre depositar su voto de manera libre por el candidato de su predilección. Doctor, ¿cuántos partidos solicitaron consultas en el 2011? Bueno, en el 2011 hay aproximadamente entre 8 y 10 partidos, no tengo la cifra exacta en este momento, pero lo que sí le puedo decir es que la Registraduría, como garante de la democracia, facilita que los partidos puedan ejercer este tipo de procesos políticos y democráticos internos para elegir sus candidatos. ¿Y las consultas de partidos se pueden hacer a nivel nacional? Indudablemente que sí. Precisamente estamos convocados el 29 de mayo a una consulta nacional, en donde en cada departamento, en cada municipio, en todo el rincón de la patria, los partidos van a consultar la voluntad de sus electores, de sus miembros, para postular
candidatos a las asambleas, a los consejos, a las gobernaciones departamentales, a las alcaldías municipales y a las juntas administradoras locales a través de los ediles. Nos vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos quiero que nos responda a todos los televidentes de la región Caribe cómo se programan las consultas de partidos y movimientos. Ya regresamos. Soñado con vivir dentro de un club. Imaginen todo lo que podríamos hacer en familia. Ahora esto es posible. Compre un lote en el poblado campestre Laguna Mar y construya dentro de un club la casa de sus sueños. Nosotros ya invertimos para vivir en un club. Las 9 y 30 de la noche tienen una cita conmigo. Estaré conversando con los mejores personajes de la región Caribe y de Colombia sobre temas del acontecer diario de la sociedad. El Caribe con Rita Encorramba, todos los jueves a partir de las 9 y 30 de la noche por Telecaribe, más nuestra. Telefónica tenemos a la delegada del Registrador Nacional del Estado Civil por el Departamento del Magdalena, doctora Ruth Escobar de Reyes. Buenas noches, ¿cómo está? Qué placer inmensa tenerla a través de la línea. Ah, la doctora creo que todavía exacto no está en la línea. Bueno, doctor, mientras nos comunicamos o la doctora se comunica con nosotros, vamos a continuar con el tema de consulta. El tema de consulta es interesantísimo. Las consultas pueden coincidir con una elección ordinaria, doctor. No, la Carta Política Colombiana de 1991 establece que las elecciones de autoridades locales, de Congreso de la República y de Presidencia de la República no podrán coincidir con ninguna elección. La consulta de partidos, la consulta interna, es un mecanismo de participación ciudadana que en consecuencia no puede coincidir. Por ello fue programada para el día 29 de mayo, una fecha totalmente diferente a la que vamos a sostener para autoridades locales el próximo 30 de octubre. Ahora sí tenemos en la línea telefónica a la doctora Ruth Escobar de Reyes. Buenas noches, doctora. Ella es delegada del Registro Nacional del Estado Civil por el Departamento del Magdalena. Qué placer inmenso, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Rita. ¿Cómo estás? Pues muy bien, doctora. Doctora, tengo entendido, hay una pregunta clave. Me voy a salir un poquito del tema sobre consulta y vamos a meternos en el tema de transhumancia, que es un tema que está, mejor dicho, también en el momento, doctor Orlando. ¿Sí o no? Y usted, tengo entendido que en el Magdalena le ha ido, ¿cómo le ha ido usted en el Magdalena en transhumancia? Porque históricamente tienen un índice alto, ¿no? ¿Ustedes? ¿Cuenta con un índice alto? Bueno, en el Magdalena estamos trabajando y agotando todo el tema electoral, todo lo que tiene que ver con el proceso de inscripción. Para nosotros hemos realizado todos los cursos con el apoyo
del Comité de Seguimiento Electoral y todas las autoridades en este proceso de inscripción. Y queremos un informe enviado por parte del Registrador Nacional al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General. Y vemos con beneplácito que Magdalena, en la alerta esa, donde aparece un... históricamente en la historia, en la costa. No se encuentra en nuestro departamento de Magdalena. Entonces creo que es un avance para el Magdalena. Felicitaciones, no doctora. No aparecemos realmente en esa escala en que veníamos apareciendo como uno de los departamentos de donde se daba mucho la transformación electoral. Entonces creo que el Magdalena ha avanzado un poco en esa medida, porque no aparece en esos listados de transhumancia electoral. Para nosotros ha sido muy importante. Bueno, y estamos hablando de transhumancia, doctor. Defínale ese término a los colombianos. ¿Qué es transhumancia? La transhumancia electoral es básicamente ese trasteo electoral que se denomina aquí en nuestra región en ese término, trasteo electoral. ¿Y es verdad que es un delito y van a la cárcel? Es un delito, claro, sancionado por nuestra norma y por el Código Penal. Doctora, déjele un poquito más claro el por qué es un delito. Sí, el que vota pues por fuera de su residencia, en donde vive, está cometiendo ese delito electoral, esa transhumancia electoral. Uno debe votar en donde reside, el ciudadano debe votar en donde reside. ¿Está preparado el departamento del Magdalena para afrontar los retos de las elecciones del 30 de octubre, doctora? Estamos preparados, estamos en este proceso de etapa preelectoral, trabajando intensamente de la mano con el Comité de Seguimiento Electoral, con el apoyo irrestricto por parte de las autoridades de control, la Procuraduría, la Fiscalía, el DAS, el Gobernador, las autoridades locales del Departamento del Magdalena. Y bueno, y todos esos esfuerzos seguir haciendo el Registrador Nacional para que hagamos un proceso claro, transparente, que seamos garantes. Sí. De los candidatos, garantes de la ciudadanía, antes verdaderos representantes del Estado. Doctora Ruth Escobar de Reyes, delegada del Registro Nacional por el Departamento del Magdalena, muchas gracias. Le mando un abrazo. Bueno, sí. Gracias a ti, Rita. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Me encanta volverte a escuchar y verte en tu gran programa que tienes. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien, que pase un resto de noche feliz. En la línea telefónica tenemos otro televidente. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuéntenos. ¿De dónde nos llamas? De acá, de Soledad. Habla Gustavo Rojas. Dígame, don Gustavo. Mira, yo llamé el año pasado, como en enero, perdón. Sí. Sabí que estaba el delegado de la registraduría. El doctor Orlando. Sí, que resulta que a mi esposa no le ha llegado la cédula. Ella la renovó primero la renovó en el estadio hace más de un año, y va a ser un año en el Villacontre, y no le ha llegado. Siempre vamos que no ha llegado, que no ha llegado, que no ha llegado, que no ha llegado. El doctor Orlando se ríe porque... Ya viene la elección y ella no tiene cédula. O sea que no va a poder ni inscribirse ni votar. Ajá. Cuénteme, doctor, ¿qué pasa? Buenas noches, don Gustavo. Gracias, don Gustavo. También presento un saludo a la doctora Ruth Escobar, mi compañera del departamento del Magdalena, al doctor Ricardo Montoya. Un gusto a través de este programa saber de ustedes. El usuario presenta una queja que ha sido recurrente, al parecer, hace un año, a través de este programa también presentaba su inquietud de que su señora esposa no le había llegado la cédula. Estos casos realmente son mínimos, insistimos en el tema. La persona debe acercarse, quiero atenderla personalmente en mi oficina en horario de 3:30 de la tarde en adelante para resolverle el asunto en comento. O sea que el televidente va a su oficina y que pregunta exclusivamente por el doctor Orlando Caballero Díaz, delegado del Registro Nacional por el Departamento del Atlántico. Sí, se ha hecho un esfuerzo importante por parte de la Registraduría Nacional, sí, del Estado Civil. Se ha invertido gran cantidad de dinero en desarrollo tecnológico, y estos son realmente casos excepcionales que nos invitan a resolverlo. No se pueden presentar y, por tanto, de manera
personal estaré atendiéndolos en mi oficina de 3 de la tarde en adelante. Oiga, doctor, esta pregunta sí se la quiero leer textualmente porque, como les dije, estas son preguntas que se encuentran en la página web y las respuestas están en la página web de la Registraduría. ¿Qué es cuál, doctor? www.registraduría.gob.co. Sí. Miren la pregunta, es la número 18. Dice, ¿los partidos o movimientos políticos que soliciten consultas reciben reposición de gastos por los votos depositados? Bueno, indudablemente que el Estado cofinancia el proceso electoral en Colombia, el proceso eleccionario interno de los partidos es un proceso que debe ser financiado por los propios partidos, sin embargo, el Estado concurre a las consultas internas y no financia este tipo de elecciones desde el punto de vista de la reposición de votos. Otra, ¿una persona puede inscribirse como candidato para distintas consultas? Indudablemente que no. Se entiende que los partidos políticos tienen unos militantes y son estos los llamados a concurrir a cualquier tipo de consulta. No puede una persona consultar algún tipo de candidatura por un partido y luego por otro. ¿Cuántos ciudadanos están habilitados para votar en las consultas del 29 de mayo? Bueno, en el Departamento del Atlántico ha llegado el momento que el delegado del registrador aclare, no habrá consultas el próximo 29 de mayo, así lo han determinado los partidos, no habrá consulta en la circunscripción electoral del Departamento del Atlántico, lo que quiere decir que en ninguno de los 22 municipios ni en el Distrito Capital habrá consulta alguna para corporación alguna, ni para alcaldes, ni para gobernador, ni para miembros de las juntas administradoras locales. ¿Y qué tipo de normas se aplican para las consultas? Bueno, las consultas están convocadas a través de la ley 134 del año 2000, la ley que habla de los mecanismos de participación política democrática, y al interior de cada partido hay una reglamentación en particular al respecto. ¿Y qué candidato determina que ganó la consulta? No, indudablemente que cada partido establece las condiciones de juego, pero por supuesto hay una regla general de la democracia y es que la mayoría se impone y el candidato que obtenga la mayoría absoluta será el que representará al partido en las candidaturas propiamente dichas en las elecciones del 30 de octubre próximo. Me gustaría preguntarle más sobre el tema de consulta, pero no quiero terminar el programa sin tocar un poquito el tema sobre jurados. El 13 de mayo se llevaron a cabo los sorteos, la Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo los sorteos de jurados de votación para las elecciones del 30 de octubre. ¿Cómo hace un colombiano para saber que él fue designado o fue sorteado? Bueno, el 13 de octubre se llevó en el país. En el país. Aquellos departamentos en donde se convoca consultas, el sorteo de jurados. En el caso del Departamento del Atlántico no hubo sorteo, sí, porque por supuesto no va a haber consulta. Lo importante destacar aquí es que el cargo de jurado de mesa es un cargo de forzosa aceptación. Sí. Quiere decir que no debemos tomar los colombianos como el ser jurados, como aquella conducta, como aquel trabajo, como aquella sanción que el Estado le impone a un ciudadano, todo lo contrario. El ser jurado es una dignidad que le invita a usted como ciudadano de este país, de una ciudad, de un departamento, a concurrir con su trabajo, a concurrir con su aspecto ético, a la transparencia de la elección de nada menos de aquellas personas que van a depositar y van a tener, van a ser depositarios de la voluntad popular, van a ser nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros diputados y nuestros miembros de las juntas administradoras locales. Luego entonces, el cargo de jurado de votación es un cargo, además de ser de forzosa aceptación, es un cargo que significa la majestad de la justicia, la majestad del ciudadano que concurre al proceso más importante y es de permitir que se haga un proceso transparente para elegir a sus autoridades locales. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, doctor, pero en una solita palabra, ¿por qué hay que votar el 30 de octubre? Hay que votar porque es un derecho, es una oportunidad de oro para elegir a las personas que nos van a regir y nos van a dirigir en toda Colombia. Los espero el próximo jueves, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso.